Hola banda, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, esta ocasión vamos a ir a San Andrés Calpan. San Andrés Calpan es un municipio donde se producen todos aquellos ingredientes esenciales para chiles en nogada. Obviamente la temporada de chiles en nogada ya pasó, fue en el mes de agosto, pero bueno, apenas tuvimos la oportunidad de ir hacia allá. En esta ocasión, este intro, bueno, lo hice obviamente después de haber ido a Calpan, porque tuve que irme en el vehículo, ya que llevé a la familia. Entonces, bueno, vamos a hacer este intro y después nos cambiamos al vehículo. Así es que, chavos, un abrazo, cuídense y empezamos. Pues bueno, ya estamos ahorita en el vehículo y nos estamos dirigiendo hacia San Andrés Calpan. Esta es la entrada. Para llegar a San Andrés Calpan, los que conocen la ciudad de Puebla o el estado de Puebla, debemos de tomar todo lo que es la prolongación Reforma. Nos metemos hacia la recta Cholula, que es lo más rápido. El otro camino puede ser por Boulevard Forjadores. Llegando a Cholula, hay que seguirnos derecho hasta la desviación donde dice San Andrés Calpan, hacia la izquierda. De Cholula a Calpan, realmente la carretera está muy bien. Bueno, aquí lo pueden ustedes apreciar. No tiene baches, está muy cuidada. Es un camino de segundo orden, por eso es que vemos solo dos carriles. Pero la verdad es que el municipio es un municipio muy limpio, muy bonito para vivir, muy tranquilo. Para aquellos que no conozcan el municipio, vengan, vengan, vengan. Ellos tienen una iglesia que se llama también las capillas pozas. Esas capillas pozas son patrimonio cultural de la UNESCO. Y bueno, me hizo el favor del señor presidente municipal Heriberto Hernández, que viene aquí enfrente, de acompañarnos y mostrarnos esta área. Esta área es un lugar donde normalmente la gente viene a pescar. Me está enseñando los lugares, dice que ya se va a reabrir en próximamente, para que por favor todos aquellos que venían a pescar a Calpan pues vengan otra vez. Tiene muy buenas truchas. Al parecer llovió y el río hizo ahí por unos estragos. Me están mencionando que lo están arreglando, pero me dice que hay seguridad. Él manda a los policías cada fines de semana, así que normalmente la gente viene a pescar el viernes, se queda a acampar. Ah, por cierto, tienen un lugar, una zona de campamento que está muy adecuada. Es una zona abierta y está muy segura. Me dice que en unos momentos vamos a llegar. Y bueno, entonces la intención es que vengan aquí a, no nada más a degustar los chiles en nogada, que son típicos de la región, sino que también vengan, conozcan las bellezas naturales. Estamos haciendo un recorrido por el río y dice que pronto llegaremos a lo que es la zona de los campamentos. Vamos a ver qué tan amplio está. ¿Sí? Él me dice que han llegado a quedarse sin problema, cuando no había pandemia, unos 40, 50 familias. Entonces estamos hablando de unas 200 personas, debe ser un lugar muy amplio para poder. Ah, aquí me dicen que eso es, aquí se ve. No, pues sí. Bueno, no sé si lo aprecia la cámara. A ver, aquí esta es la zona de campamento. Ah, eso. Exactamente. Sí, sí está amplio. Sí, sin problema. Yo creo que sí le pueden caber fácil. Ahí estamos viendo al director de obra del otro lado del río. Yo le calculo que fácil unas 500 personas sin problema pueden acampar, ¿eh? Bueno, qué bueno, está muy bien, excelente. Y bueno, entonces les decía yo, les hace la invitación el señor presidente a que vengan. Yo, gracias por el viaje hasta acá, hasta lo que es el río. Realmente está cerca, ¿eh? Yo pensé que íbamos a caminar demasiado y no, de donde están las capillas del convento que les comenté. Realmente tienes que caminar de 15 minutos si es que quieres caminar, si no puedes bajar en tu vehículo. Pero bueno, yo les recomiendo que bajen caminando, las vistas están increíbles. Y tienes para pescar, según me comenta aquí el presidente, son aproximadamente unos 3 kilómetros y medio hasta donde pues ya inicia el otro municipio,
Él recomienda que no se salgan de los límites de su municipio porque pues más allá su policía ya no puede, ya no podría ayudarnos en cuestión de cargos. Obviamente me está diciendo que la zona es muy tranquila, pero en caso de algún accidente o algo, pues no se van a poder enterar porque pues la policía no cubre más allá de su límite territorial. Y por lo que me está comentando que pues se pone bueno el ambiente por acá. Bueno, esto es la zona de pesca de San Andrés Calpan. Y bueno amigos, como vieron, San Andrés Calpan pues no solamente son chiles en nogada, también tienen unas capillas, pozas, que así se le llaman. Lo que tuve oportunidad, desafortunadamente no nos dieron permiso de grabar cuestiones eclesiásticas, no sé por qué, pero nos prometieron darnos la oportunidad de grabar un programa ahí una vez que se encuentre el padre encargado, porque hoy no estaba y la realidad es que pues todo estaba cerrado, ¿eh? Entonces pues les prometo, vamos a hacer un programita allí en las capillas pozas, mis queridos amigos. Por cierto, no quiero que se me olvide que pues obviamente en San Andrés Calpan lo más rico son los chiles, así que aquí les dejo esto que grabé mientras me comía un delicioso chilito. Uno de los platos tradicionales de Calpan, que es el productor número uno de lo que son los productos esenciales en la receta de chile poblano, pues es este. Entonces, el chile poblano es representativo del estado de Puebla y aquí en Calpan es precisamente donde se siembran la mayor parte de las materias primas por su elaboración. Es que amigos, provecho. Y esto es México Vivo. Saludos. Bye. Pues bueno chavos, ya vieron, gracias por acompañarme. Fuimos a San Andrés Calpan. Y pues la recomendación de todas las semanas, ya saben cuál es la recomendación semanal: pórtense mal, cuídense bien y nieguen todo, chavos. Así que nos estamos viendo, gracias por acompañarnos, no se les olvide, tenemos ahí el segundo canal donde transmitimos desde la televisión vía Facebook, ahí les dejo los datos, por favor, quien quiera patrocinarnos, recuerden, es para el rescate de todos estos municipios y sobre todo de los pueblos originarios con la activación de la economía. Así es que chavos, muchas gracias por verme. Ahí nos vemos. Adiós.